¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Estamos en elecciones 2022 y tenemos la grata compañía de Leslie Hendrix Rubio. Bienvenida a elecciones 2022, Leslie. Muchas Hola, gracias. Leslie. Hola, Vero. Bienvenida Buenos a Cancún días. Channel. Gracias, encantada de estar aquí. Además, aquí está bien bonito. Y bien fresco hoy, ¿no? Sí, muy fresco. Me acompaña en esta entrevista Verónica Núñez y su servidor Sergio Macé. Vamos a conocer un poquito más de Leslie. Leslie, has comenzado la campaña. ¿Cómo te han recibido los simpatizantes periodistas? Bueno, la verdad es que me siento muy contenta, muy entusiasmada, muy motivada de la respuesta que he encontrado, como bien dices, en mis compañeros periodistas, con quienes he compartido muchísimas batallas, muchísimas victorias, algunas derrotas, hemos planeado, hemos salido, caminado, sudado, en fin, nos conocemos de muchos años. Yo llevo pues ya 25 años militando en el partido, y el tiempo que llevo viviendo aquí en el estado también, involucrándome en muchos procesos, lo que me ha permitido conocer de fondo este partido, y creo que eso es una fortaleza en el sentido de que podemos avanzar más rápido en este proceso de pre-campaña, en el que afortunadamente no tengo que llegar a presentarme con mi militancia. La militancia del partido me conoce, la militancia del partido sabe del trabajo que hemos compartido, y pues bueno, hoy me siento muy contenta y muy satisfecha y muy agradecida por las muestras de apoyo que han manifestado muchos de mis compañeros, por sus grandes ideas de lo bien que podemos llevar este proyecto. Entonces me siento muy contenta visitando a la militancia priista. Qué padre. Oye, en el transcurso de la historia de Quintana Roo, son pocas mujeres las que han incursionado en aspirantes a candidatas a gobernadoras, ¿no? ¿Cómo piensas tú de la incursión de la mujer este año que va a ser? Elecciones de mujeres, claro. Casi, casi, ¿cómo? Pues muy contenta y muy orgullosa, porque gran parte de lo que se ha logrado a nivel nacional en México, el PRI ha impulsado desde hace muchísimos años la participación política de las mujeres. Si ustedes recuerdan en la historia de México, pues la primera gobernadora, la primera senadora, la primera diputada, todas fueron mujeres priistas desde hace ya muchos años. Y aquí en Quintana Roo siempre ha habido esa apertura. Sin embargo, no había habido nunca la postulación a la gubernatura de una mujer, y eso me hace sentir más que orgullosa de mi partido, de poder tener la oportunidad de participar en este proceso interno. Y además, de la mano con tantas mujeres que tienen una trayectoria amplia, una trayectoria limpia, que han hecho mucho trabajo de partido y que han pertenecido al servicio público, han ostentado cargos de elección popular y se han desempeñado de manera por demás decorosa para la ciudadanía, pero también para el partido. Entonces, muy orgullosa de ser parte de tantas mujeres priistas, y que hoy tenga yo la oportunidad de llevar esta bandera que nos representa a todas. Y este proceso, que va a ser prácticamente de mujeres, pues nos debe de hacer sentir orgullosos a todos en Quintana Roo, porque habla del trabajo que hemos hecho todos los partidos en ese sentido para que hoy en Quintana Roo sea una realidad. En la historia de Quintana Roo, una de las primeras mujeres que pretendió ser el aspirante a gobernadora fue Adi Joaquín, cuando contienen una interna con tu papá. Sí. ¿Qué significa para ti emular a tu papá en querer llegar a ser gobernadora? Pues más que emular a mi papá, que por supuesto es algo que me llena de orgullo, realmente es producto de una carrera en el servicio público, de una carrera política, de una carrera dentro de un partido en esa militancia, y que hoy desemboque en esta oportunidad, para mí es pues motivo de orgullo, de satisfacción, y como te digo, hacerlo de la mano de tantos compañeros, de tantas batallas, de hacerlo en casa. Esa, creo que, insisto, es una gran fortaleza el poder tener esta oportunidad en mi casa, en el instituto que me ha formado políticamente, en el instituto que me ha dado las oportunidades que he tenido. Hoy me siento muy agradecida, y lo menos que puedo hacer es salir y dar la cara con la frente en alto y hacer todo lo que esté en mis manos por tener un proceso exitoso. ¿Y soñaste con este momento? Sí y no, como que es de esas cosas que
Yo creo que todos los que estamos en política siempre nos imaginamos o pensamos o aspiramos a tener esta oportunidad. Sin embargo, siempre la vemos como lejana, ¿no? Como algo que ojalá algún día se diera y ojalá algún día llegara. Y de repente las cosas suceden, ¿no? Se dice mucho que en política no es que tú quieras participar, sino que te hacen participar, o no es que te quieras salir, sino que te sacan, ¿no? Que te sacan. Y creo que así se ha dado en muchas ocasiones en mi vida. Las oportunidades se presentan a veces sin tenerlas como en el radar, pero como en esta ocasión las cosas se fueron definiendo poco a poco. Ustedes recordarán que hace, no sé, hace 3 meses, ni siquiera sabíamos si íbamos a ir o no íbamos a ir en alianza. No sabíamos si se iba a definir hacia mujer para representar esta candidatura. Entonces, son cosas que no estaban claras, pero conforme se fueron aclarando, se van alineando. Y pues hoy estoy aquí más que contenta, lista y emocionada. Y además, como dije al principio, muy orgullosa y agradecida de contar con el respaldo de los compañeros del IPAC. ¿Cuántos municipios ya has ido recorriendo en este corto tiempo de precampaña? Bueno, a ver, estuve al principio en Otompe Blanco, que ahí fue el registro, después estuve he estado en Cozumel, en Isla Mujeres, en Puerto Morelos, en Solidaridad, llevamos hasta hoy 5, hoy por la tarde voy a estar en el municipio de Tulum, ya van 6, entonces ya vamos por menos. ¿Y qué va haciendo el PRI para ir ganando otra vez la confianza? Pues en esta fase de la pre-campaña estamos teniendo este contacto con la militancia, con la dirigencia en los diferentes municipios, y ese es el motivo, poder tener este acercamiento, hacer esta convocatoria, presentarme con ellos en el sentido de invitarlos a que juntos creemos y un gran proyecto que podamos en su momento presentar a los ciudadanos. Pero creo que tenemos muy claro todos los priistas que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande por recuperar la confianza de los ciudadanos, por reivindicarnos en muchos sentidos, y creo que hay la suficiente capacidad, la suficiente madurez política en muchos de los miembros de este partido para que juntos podamos hacer. Hay que un reorganizar proyecto muchas sólido, cosas. Por supuesto. En ese contacto directo con la militancia, ¿qué es lo que te externa, Leslie? Pues el entusiasmo por salir a dar esta batalla, por recuperar la gubernatura del estado, el orgullo de lo que los gobiernos priistas, los buenos gobiernos priistas, han hecho por este estado, y lo que pues se ha hecho mal ha quedado o se ha ido resolviendo, se ha ido aclarando, y muchas de las personas que hicieron daño a la imagen del PRI hoy ya no están en el PRI, hoy forman parte incluso de otras fuerzas políticas contra quienes estaremos contendiendo en su momento, pero los priistas de convicción, los que permanecemos en este partido, tenemos la frente en alto para salir a buscar que en su momento se nos dé la oportunidad, y estamos plenamente conscientes que para ello tenemos que hacer un gran esfuerzo y que tenemos que presentar una propuesta que sea sólida, que sea viable y que sea de beneficio para todo Quintana Roo. ¿Qué opinión le merece a Leslie Hendricks que el actual gobierno haya encerrado a gobiernos del anterior sexenio que eran priistas? Pues mira, mientras todo se haga conforme a la ley y se sigan procesos conforme a la ley, pues estaremos muy pendientes de que las cosas se sigan llevando. Y quisiera puntualizar en lo que dices. Hay muchas, o ha habido muchas acusaciones en contra de priistas que han estado o estuvieron en su momento en cargos públicos. A muchos de ellos se les han seguido procesos. Muchos de ellos, pues bueno, están enfrentando esos procesos tras las rejas. Uh-huh. Y sí quisiera decir que esto se dio durante un gobierno federal priista, ¿no? Y que estos encarcelamientos se dan después de acusaciones, de denuncias formales, pero hasta la fecha no ha habido una conclusión de los mismos. Dentro de esta administración también se iniciaron otras carpetas, tal, que no han llegado a ninguna conclusión. A mí me llama la atención que esto pudieran ser por dos razones. Una, que ha habido
en algunos casos acusaciones sin sustento, en otros casos pues se siguen los procesos, o si no ha habido disposición de las autoridades por efectivamente aclarar las cuestiones que hayan estado mal, ¿no? Pero sí es importante, y lo dejo así en el aire, ¿no? Un poquito. Si de verdad en este sexenio nadie ha cometido un acto de corrupción, para que con la misma intensidad y con la misma firmeza, claro, se siga, se persiga, se señale y se aclaren las situaciones, ¿no? Lo mismo a nivel nacional. Se anunció con bombo y platillo que se iba a acabar con la corrupción, que se iba a encerrar a todos los corruptos. No sé a quién se haya encerrado, y de los escándalos que ha habido de corrupción de personas ligadas a la presidencia de la República, pues no ha habido ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, si nos vamos a medir con la misma vara o no nos vamos a medir con la misma vara, todos coludos. Así es una pregunta, pero creo que como impartición de la justicia no debe haber distingos, y ojalá que se sigan los mismos procesos y se siga con la misma intención de seguir aclarando cualquier situación que deba aclararse. ¿Cómo convencer a esos priistas que cuando ven la nave hundir salen corriendo? Hemos visto recientes renuncias al PRI. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, lamentablemente hay condiciones humanas que no tienen que ver con los valores de un partido, que no tienen que ver con estatutos, código de ética, etcétera, ¿no? Hay valores que, más bien los valores son muy personales, claro, son internos, cada quien los acomoda en su escala según la importancia que tengan unos u otros, pero creo que el valor de la lealtad es uno que es muy importante, y habemos en el caso del PRI muchos priistas que pues nos hemos mantenido aquí por convicción y por lealtad, y creo que si analizamos las razones que han llevado a unos o a otros a dejar nuestras filas y sumarse a las filas de otros partidos, siempre van acompañadas de oportunidades personales, es decir, quienes se van lo hacen siguiendo sus propias aspiraciones por intereses de su persona más que por intereses del partido, y si analizamos más la historia, lamentablemente en la mayoría de los casos ni les cumplen ni logran los objetivos, y lo siguen denostando, lo siguen tratando como oportunistas, como arribistas, y se les dificulta incluso el transitar en las filas de otro partido cuando llegas del PRI o de cualquier otro lado, ¿no? Yo creo que no debe ser fácil, y por eso decía yo hace un momento que para mí esta primera etapa del proceso en la precampaña, cuando he de dirigirme a los militantes de mi partido, no estoy hablando con extraños, no estoy llegando a presentarme. Claro. Y eso es una gran ventaja para nuestra institución, que quien hoy levanto la mano para poder tener esta oportunidad, pues soy prácticamente nacida en las filas de este partido, formada en las filas de este partido, y eso te da te hace hacer las cosas desde un punto distinto, en donde te sientes fuerte, en donde te sientes seguro y puedes ver a todos los que están ahí a los ojos. Quienes se van e intentan desde otras plataformas conseguir sus aspiraciones personales, pues debe ser complicado llegar y decir, oye, yo estaba allá, pero ahora quiero que tú trabajes para que yo llegue, pues debe ser complicado, y sobre todo para quienes sí han militado en los otros partidos, que no se les dé la oportunidad, que sus propios partidos no respeten su trabajo, su trayectoria, y prefieran darle oportunidad a alguien que viene llegando de otro partido. Y tú como mamá, como mujer, ¿cómo le estás haciendo para compartir tus tiempos en casa y en la precampaña? Bueno, ¿no? Pues has visto a los que hacen así como malaba, así estoy, pero mira, yo tengo también la gran fortuna de contar con una red familiar y de amigas tan grande que eso me permite tener la tranquilidad de contar con ellos y tener esta contención, ¿no? En esta primera etapa, en este proceso interno, que son pocos días, nosotros vamos a concluir esta etapa el 10 de febrero, pues mi mamá está aquí, mis amigas, mis tías, y pues mis hijos, mujeres a la carga, ¿no? Claro, mujeres a la carga. Y pues las conocen, al final todas son parte de mi familia, y ahí me he estado apoyando mucho. Qué bueno. Excelente, gracias por la visita a Cancún Channel, Leslie. Muchas gracias a ustedes. Verónica. Gracias. Y a usted que nos ve, síganos,
cada momento para seguir al pendiente de lo que acontece en esta contienda 2022. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Gracias.